you uh -huh. ¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 262 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, vamos a empezar contigo. ¿Qué anduviste haciendo esta semana en el mundo del gordeo? Eh, pues si sí, todo salió bien, mm. debe haber salido la, la reseña de Injustice 2. Mm. Uh. Eh. Uh. <laughs> ya para que dejen de pedirla porque. Es que voy a ser mini DS, ese. ¿Por qué habría de ser mini mía? Guay. Si sí, sí, sí fuera mini de alguien. ¿Por qué, ¿Por qué? A ver. ¿Por qué haríamos mini de una de nuestras señas más vistas de todos los tiempos? Si la Injustice uh, Gods Among Us, mucha gente la vio. ¿Por qué dijeron que lo harían y cuándo les hemos dicho la verdad? <laughs> y si fuera mini, Ajá. si decidimos ser mini, uh -huh. sería como de Rafa, ¿no? Sí. <risa> <risa> Yo no sé, nada más ustedes, banda. Usted, <laughs> ustedes, solitos. Logic. Logic. Pero bueno, lo no importante, es que jugábamos Injustice. Sí. Bastante, sí. de hecho. Uh -huh. eh, good shit. It's good it's good. Está bueno, está bueno. Eh, <laughs> es que también, de hecho, fuimos al evento de lanzamiento de la Liga de Injustice. Yes. Eh, hubo un pequeño torneo y demás, estuvo entretenido. Ganó Batman. Ganó Batman. <laughs> Ganó Batman. Ganó, como en la vida real. <laughs> Porque Batman es un personaje de la vida real. Batman siempre gana. Está bien. Sí. Batman gana la vida real. Batman gana, le gana la vida real. Está bien. Eh, también estamos jugando Overwatch. Yep. ¿Un poco? <laughs> Un poco. Este, Overwatch. Estamos jugando Overwatch. Wey, <laughs> he estado jugando Overwatch todas las noches, como hasta las 3, 4 de la mañana. Verga, no mames. You're doing it wrong. Este, <laughs> no, ojeras, he's doing it right. Ojeras, We're doing it wrong. Traigo unas ojeras <laughs> puercas, güey. No sé, la, <laughs> la neta a mí me gusta dormir. Eh, también estoy jugando un juego para. Para no él, él Solo yo. me faltan cuatro skins, puto. <laughs> y tengo todas las del evento. Oh, no, no, sí, no, no, no. Yo, no, yo no, tengo, no, no soy una no persona tan intenso. No soy tan una intenso. Tenso. Una. Yo tengo una skin. La de Farra. Bien, puta. Y postre. tengo un, un baile, el de Simetra. Ah, bueno. Yo, yo de bailes nada más tengo, eh, tengo el de. Pero. Tengo dos que me compré, ya, ya junté el suficiente dinero para comprarme la skin de May. Y su baile. Así que. Fuck you. Lo <laughs> <laughs> no voy a comprar, me vale verga, lo no que tú creas. No, yo me gasté todo mi dinero en los, en los bailecitos de Zenyatta y de Tracer. Bueno, chiste, es que sí. estoy jugando Overwatch un rato para pasármela bien, no para sacar loot. Sí. Eh, estoy jugando un juego para Mini que espero salga esta semana. Ajá. Eh, también jugamos en stream Tekken 7. Alarma de pizza. Alarma de pizza, perros. <laughs> pim, pim, pam, pum, pum, pau. Tiene que ver ese stream, está muy bueno. Uh -huh. Y. Zelda. Ah, sí, Zelda? Ocarina of Time. Ya vamos a acabarlo. Ya sí, dicho, a... el siguiente stream de Zelda tiene que estar con Rafa porque vamos a acabar. Ah, bueno, ya, dijimos, ya es, la torre, ya es la, torre la torre de Ganon. Ya es la torre de Ganon. Entonces, ya estamos haciendo la recta final, entonces vas entre los tres. Sí, ya. Eh, y me parece que es todo. Bien. Tú, Rafa, ¿qué no haciendo? Qué banda. Pues esta semana ha estado muy, muy movida. Entonces casi no he jugado Overwatch, casi no he jugado. O este, sí. fuera de Injustice, casi no he jugado Guilty Gear mm. que es este, el que le que quiero hacer mini reseña. ¿Cómo te digo, hermano? Y <laughs> <laughs> acaba de caer un paquetote. Y me acaba de caer otro pa paquetote. Entonces, pues banda, Guilty Gear va a tardar un ratito. Yep. <laughs> yep, yep. Sí, yep. sí. sí. Va, va a venir otro antes. Pero pues sí, eh, ya, yeah. 84 años después, 84 años después, qué pedo, bolas de... Está bien, eh, no, lo estaba es jugar. Yo lo que está haciendo es jugar, yo lo que está haciendo es jugar un chingo de Overwatch, pero un chingo de Overwatch, he subido como 50 niveles en la última semana y media, eh, <laughs> nada más para conseguir el pinche luz pero ha funcionado, he tenido muy buena suerte en este evento, eh, de hecho creo que bailes tengo ya todos, tú ¿Sí? tienes ya baile de todos, todos. los bailes, ah, Verga. No, miento, me falta Reaper. Ah, bueno. Es el macho. Pero no baila. Eh. No, zapatea. Sí. No, ni zapatea. Bueno, ni más. más bien, sigue el ritmo. Sigue el ritmo con el pie. <laughs> Esto es lo que hace, así de que, oh, I'm too edgy for this. <laughs> sigue el ritmo con el pie. Sí. Eh, Porque no puede evitarlo. Mucho Injustice también, un poquito del multiverso estuvimos jugando, de hecho, también hoy. Entonces estuvo, está bueno el juego, sí. muy muy interesante el Injustice. Eh... Tiene sus broncas, pero, um, no, pero no deja de funcionar bien. You need to get laid. Uh, Green, Arrow. Green sí, Arrow. Sí, Green Arrow. Eh, eh, durante la semana en los streams hemos estado advirtiendo, anunciando que va a haber algunos cambios en el canal. No, digamos que no, no es que vaya a haber, es que vamos a consultarles a ver Ajá. si están de acuerdo. Entonces, pasando el E3. Sí. O sea, es decir, este lunes, perdón, este próximo fin de semana que ya es el E3. No a haber podcast, banda, ya les no. hemos dicho, pero bueno, reiteramos, no a haber podcast debido a que todo lo que digamos se va a volver obsoleto al día siguiente. Exacto. Horas, horas Las horas que yeah. sale el podcast. No, no, ya va a, va a salir obsoleto. El Así podcast. Es. entonces no lo vamos a hacer porque es ridículo. Uh -huh. El podcast que sigue es en 15 días. El no 19 de junio. Y ese es el de E3. Sí. El post que, que 3. dura un huevísimo. Y oh, sí. una vez sabido también mandan no haber sección de comunidad en ese, pod, en ese episodio porque nos vamos a enfocar nada más en hablar de noticias. Generalmente, porque también las, las preguntas, preguntas que nos, nos mandan es mucho el mismo de 3 Entonces, ¿sabes qué? No, vamos a hacer nada. Sign más... Shit. Le había puesto silencio. <laughs> ustedes me dieron luchar con eso. <laughs> ah, es que es tu celular de mierda. Sí. Este. Entonces, después de ese podcast, en tres semanas, básicamente, uh -huh. les vamos a anunciar qué es lo que va a suceder. Las vamos a preguntar a ustedes si quieren que cambien esas cosas. Uh -huh. No es, y, nada, no es no nada, nada muy brutal, muy... Ah. nada más es un poquito de reorganización banda porque tenemos proyectado planeado hacer algunas cosas extras. Entonces, eh, queremos reorganizar algunos contenidos, eh, tanto en el canal casual como en el canal regular de YouTube. Entonces, lo que queremos es consultarles. Suponemos que les va a gustar la idea. Eh, más que nada porque creemos que ya es un poco necesario Y más que nada porque estamos planeando algunas cosas para eh, el futuro Entonces esperemos que sea de su agrado las noticias eh, Después del test platicaremos más a fondo qué es lo que se quiere hacer Les vamos mm. a seguir avisando en los streams, eso, no se apuren sí, eh, ¿por, por lo mismo, los streams van a estar un poco raros en estos días eh, Porque tiene que ver también con los streams Entonces vamos a ver eso ya un poquito después Vamos a continuar con nuestras series eh, de momento Igual iba a haber mucho con guardos Entonces, mm. sí Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas. Ahí viene el E3. Eso es lo que nos vamos a enfocar ahorita. De una vez, les reconfirmamos si es que no habían escuchado a través de redes sociales o en nuestros streams, banda. Sí va a haber evento de E3 con nosotros. Va a haber live stream de E3 con nosotros. Van a poder ver todas las conferencias, por lo menos la del sábado, domingo y lunes, eh, en vivo con nosotros. Va a estar también Keith en algunas de ellas con nosotros también. Va a estar en la de EA y en la de Microsoft y todas las del lunes. Todas las del y lunes. Y no sabemos si vamos a hacerlo de Nintendo. La internet es un poco más así como, es muy temprano, es en que, primera, ajá, y aparte no... es un video ya pregrabado, entonces sí, como que. No es una eh... conferencia como tal. Sí. Eh, vamos a ver si nos da el tiempo, más que nada porque llegar aquí en la mañana no es, es fácil. Es por lo de muy temprano, yo diría que de una vez vayamos medio asumiendo que no va a suceder. No es que no nos importe, sino porque eh, es complicado y aparte, como les digo, es una eh, conferencia, por así decirlo, es un. Pues es un indirect, básicamente ya pregrabado. Entonces se va a cubrir, se va a poner noticias más relevantes de lo que haya sucedido con Nintendo en el. en el sitio, entonces.com.mx. Pero por lo mismo, yo creo que se va a dejar diferente al resto de las conferencias, que si sí son en vivo, ¿no? Eh, pero sí, vamos a estar ahí. Eh, nos vemos este, en, durante la semana. Vamos a colocar un post para poner los horarios. Y no se vayan a perder las conferencias. Si es que están interesadas en alguna. Y pues bueno, banda. Ahí nos vemos el sábado, domingo y lunes. Vamos a estar haciendo streams durante las conferencias. Obviamente, creo que los únicos que vamos a estar ahí inamovibles. Vamos a ser yo y Adrián. Eh, <coughs> va a estar fluctuando entre Rafa y Kid. Y igual sí. ya estamos los cuatro en algunas. Sí, pero eh, Rafa no va a estar en las de lunes. ¿no? En las de lunes sí no los va a poder acompañar. Pero sábado y domingo sí voy a estar con ustedes. Calabaza, sí. calabaza. Así es. Así es, ya saben. Oye, fanarts de, de yo echando una calabaza. Muy bien, lo eh, no entendieron. No hay comis, sección de cómics esta semana y de cine no sabemos qué onda. Porque eh, Sam no ha colocado nada en la página y pues asumimos que va a haber, pero no sabemos de momento cuál vaya a ser. Si no, por favor, los invitamos a checar 3g.com.mx para que chequen la sección de cine. Oh. Y pues bueno, veamos si es Wonder Woman o cualquier otra cosa que haya visto Sam en esta semana. Ajá. Eh, pasando también a anuncios regulares, tuvimos fan art, eh, pero llegó bastantito Entonces, banda, ya saben que le toca un poquito de trailer. Eh, entonces, vamos a hacer que inicie el carrusel de fan arts justo ahorita. You <laughs> y ya de vuelta gracias a la magia de la edición le podemos agradecer a David Alejandro Sánchez Rojas a José Vicente García López a Hansel Salas a mamá Luigi a el changuito una disculpa al changuito se nos pasó colocar el, el fanar de la semana pasada así oh, con... es sí 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 tras llego, papelada onda. tras sí, papelada sí, de sí, nosotros sí, sí. el Estras changuito papelada. no falló fallamos nosotros sí fallamos nosotros pero pusimos los dos ahorita en el carrusel entonces ahí está fallamos ahí está. nosotros significa falló Rafa así es fallé, <laughs> fallé yo soy humano gente eh, también nos escribió, bueno nos mandó fanar Garabatos Baratos, eh, Grillo Nava Gil lombriz y Janiel Arias eh, Dice Janiel Arias que qué pasó También había mandado saludos el podcast pasado, ni modo Saludos a Joel, a mi hermana ney Y a insignificante hembra humana Amelie Alexandra Ok, pues saludos a todos esos perros Sí, saludos <laughs> a esos perros Entonces muchísimas gracias por todo por, por, por todo el fanar que nos mandaron banda Les agradece mucho, que siempre esté atascado eh, y pues llegó muy padre también esta semana eh, Ya mm. para no ser más largo este desmadre eh, Porque estamos algo cansados este fin de semana, banda Mucho calor, muchas mudanzas Sí Mucho desmadre Entonces, Es eso, es eso, es eso Vámonos a El Sillón <laughs> Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en El Sillón Donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana eh, pasan varias cosas, de hecho una de ellas tiene que ver con Overwatch Eh... El señor Jeff Cabrano, Blizzard en general, eh, anunció mm. que sí, vamos a tener nuevo mapa. Ya se habían dado hints con respecto a qué nuevo mapa vamos a tener. Va a ser la Luna, banda. vamos a ir a la base de Horizon. <laughs> Llegamos a la Luna, luna tenemos un, un arpón. arpón. No hay pescado aquí, me regreso ya a cantar esta <risa> canción. <risa> <laughs> a Los pioneros que idearon cómo ir <laughs> uno de estos Pineros días, de Inés. Uno de estos días, Pau, zoom, directo a la luna. <laughs> eh, Va a ser así. la base Horizon. Que he hecho es donde no estoy seguro si ahí nació este Winston, pero bueno, por lo ¿Es menos es ahí, ahí, cinema, cre ¿no? Creo que ahí creció. Sí, por lo menos ahí creció. Ahí es donde eran los lentes, güey. Uh -huh. Sí. Eh, el mapa va a ser un mapa tipo asalto que va a ser el de control de dos puntos, eh, mm. un equipo defendiendo y un equipo atacando, que es similar al de Hanamura y al del Templo de Anubis. Mm. No es el modo favorito de nadie. <risa> 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 Supongo que para alguien que le guste. Supongo. Eh, pero eh, Kaplan dijo que sí, que hacía falta otro mapa de esos. Sure. Y después de que eso, eh, después de que Kaplan dijo eso, le llovió mierda. Uh -huh. Aunque bueno, ese güey dice cualquier cosa le llovió mierda. Sí, entonces, pero bueno, eh. Eh. Hay mapas que sí se juegan. De hecho, Hanamura creo que sí lo juegan todavía en competitivo, pero Anubis. No, sí, a Anubis sí lo vi, O sea, Anubis sí lo he visto. O sea, sí, pero la, gen, la gente dice que ya ni siquiera lo practican, ya, porque. Ni. Ah, yo, yo lo acabo <laughs> de ver en una reciente de. Ay, no me acuerdo. Cloud9. Voy a decir Cloud9 porque esos güeyes siempre están en eso. hecho, en los foros y en el Reddit y todo se conoce como el Temple of the Ranked, porque es súper difícil ganarlo sí. en ataque, entonces sí. Y... Está cabrón. Sí, ese sí, el que ya el que casi no he visto es Grecia. ¿Ilios? El Ilios mm. casi no lo veo. Está bien. Pero uh -huh. bueno, eh, Horizon, como les decíamos, va a ser un mapa de ataque y va a tener algunas cosas interesantes. Eh, se ha dicho sí. que va a ser uno de los mapas que va a ser más abierto para la ofensiva. De hecho, va a tener muchos perch para sniper. Va a ser un heaven para los Hansos y para las Widows. Sí, para Ahorita las que están Widows. muy de moda y eh, de hecho en el un Switch you know en el segundo punto cuando ya vayas al punto B uno de los puntos de flanqueo va a ser una zona de baja gravedad entonces va a ser uh. así como va a tener como un hazard supongo que te puedes como ir de lejos pasar de lejos y morirte sí. pero eh, va a estar padre eh, checarlo Su suena no suena como una, suena como un buen prospecto para la muralla de Mei suena <laughs> Eh, Suena también como una death trap para <ríe> tracer. <ríe> cuando salga el mapa, ya oficialmente cuando salga el PTR, porque ahorita está ahorita en el servidor PTR Ajá. de PC, eh, van a también meter en el modo arcade un modo de baja gravedad para varios mapas para que lo puedan probar y pues, la gente se divierta, como el que ahorita All Chaos y todo ese tipo de cosas. Va a ser temporal, pero va a haber. Y digo que ya tienen que hacer un pinche modo horda. <laughs> pues sí, igual. ya el modo horda. Ahorita, según esto, el que tienen de arcade es el Megam o algo así. Sí, total Megam. Ah, está bueno. Eso está y intenso. Total está Man. bueno. Bien intenso. De hecho, estuvimos jugando un poco ese modo y le dije. ¿Y Reinhardt? <laughs> no, es que quizás no sé qué. No mames, Reinhardt está cabrón. <risa> <risa> ¡Charge! ¡Charge! <risa> ¡Charge! Ahí te regresas con ah, Charles y te vas de ah, en... hacer. No, lo que, lo, lo que mucha gente está haciendo es con pinche Ana. Ah, duerme, sí, duerme, duermes y duerme. duermes. Duermes. <laughs> duermes. <laughs> <laughs> Nulificas al Genji, de hecho Lars, a Lars le pasa cada rato cada sí. vez que jugamos con él. Cuando sí entonces dice, ¡Ay, Ander, con ay, me Ay, me está durmiendo, ay, me está durmiendo en el Como túnel el ven, el En Brasil. el túnel güey. <laughs> el hace Charge. Y mata, sí mata a Ana. Ajá. Porque tienen todos el doble de vida. Entonces no matas a todo mundo con el Charge. Ajá. Pero Ana sí. Entonces sí. está. está... ¡Oh! <risa> 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 ya, sí, bueno, ya. Ana... ¿Cómo esto, abuela? <laughs> Pero bueno, eh, Horizon no tiene fecha de salida todavía, se están haciendo calibraciones en el PTR y pues también se prometió, bueno, se ha comentado que eh, en, en el mapa hay varias pistas sobre el lore de Overwatch y quizás... Nuevos héroes. Nuevos héroes, que ahorita el rumor es que va a ser otro simio, otro chango. Gorilla Cross. Harambe. Otro harambe. <laughs> Quién sabe de qué tamaño sea, si sea un gorila o un chimpancé, pero bueno, eh, oh, no. si es así serían los últimos va, dos. La, va a tener el, el puño ese. El de Iron Fist, quién sabe. No, Dumfist, yeah. perdón. Va Doomfist. a ser Didi con el ¿Quién ya, sabe, Hasta ya que llegue esa mierda para que la gente se calle. Sí, Bien, ya. cabrón. Pero bueno, eh, hay un video explica bueno, mostrando el mapa de Horizon. La gente que esté jugando en PC puede entrar al PTR, puede tratar de entrar al PTR para jugarlo y probarlo. Y también hay un video en la página 3 gcommx del señor Kaplan explicando qué pedo con esto de eh, la actualización de Horizon. Además de algunos. Eh, un parche de balanceo que se va a agregar. Van a afectar un poquito a Roadhog y a McCree. Y también a Reaper. Entonces, si están interesados o utilizan a sus personajes, por favor lean el pat las patch notes. Que de hecho están en español en el blog de Blizzard también. Sí, según estuve leyendo, a Roadhog le van a reducir. Eh... El daño con las balas y le van a aumentar el clip. Mm. Y también le van a reducir el tamaño de su el cabeza. De, de su, de su el, cabeza. Sí. Y a Reaper, que ya, ya van a cambiar el, este, la absorción de, de, orbs. de energía que ahora va a ser directo de cuando le pegas a alguien, te regresa un poquito de vida. Entonces, el 20%. El 20%. Automáticamente. Sí, 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 sí. sí. Ripe. <laughs> Pero bueno, banda, chequen por favor todo toda la información con respecto a este agregado de Overwatch en 13.com.mx. <laughs> sí. Eh, también hay noticias de la RPG Factory. Aparentemente no están muertos. Sí, de, nosotros hemos... Contrario a <laughs> lo que todos pensábamos. <laughs> nosotros teníamos, no habíamos quedado en el, en el entredicho de que Tokyo RPG Factory estaba se Sephini. Sí, que Square Enix ha dicho, ay, es que no, no estuvo. Pero. No estuvo, vergas, se mueran. Se no todos. es el caso. De hecho, Tokyo RPG Factory anunció su nuevo título, el cual. Debería salir a principios de 2018 Llamado Lost Sphere La, fera, sfe, La esfera perdida. perdida No, esfera okay, okay. <laughs> eh, Va a seguir teniendo características de I Am Setsuna Es decir, uh -huh. tiene un sistema De combate ATV, uh -huh. Uh -huh. Pero va a ser mejorado De hecho, eh, 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 puedes De alguna u otra forma posicionar A tus eh, aliados a tus personajes en el campo de batalla para hacer cierto tipo de ataques. Uh -huh. Entonces puedes moverlos en el supongo que no es de manera activa, supongo que es así como te mueves aquí y pegas, o sea, son como dos acciones. Ya. Yeah. Ajá. No mostraron mucho, entonces no sabía decirte uh -huh. más allá de que pues sí dijeron que iba a haber van a hacer mejora sobre el acting time, el acting, eh active, ah, active, active, active time battle. Time battle. Eh para hacer un poco más dinámico el juego y pues que no se sienta como Ayan Setsuna o con otra cosa, ¿no? O sea, que sí se sienta un tantillo Su propia diferente. cosa. Ajá. Eh, el juego trata mucho sobre lo que es la pérdida uh -huh. y el olvido. Ajá. Ok. Porque básicamente el título empieza, bueno, el video empieza como... Mi padre murió hace... ta ta ta, murió hace poco. En un accidente, ¿no? O algo así. Uh -huh. Y mi madre solo... Uh -huh. She vanished. Ajá. Se fue. Se fue. Entonces, no, no, no sabemos si es porque realmente desapareció o la gente la olvidó. Porque parece que la gente está perdiendo... La memoria. La memoria. O más bien, los recuerdos. Ok. Entonces, está... Eh, obviamente, va a ser otra vez melancólico. Pero no va a ser lo mismo que Setsuna, ¿no? Van, van a explorar otro... Otros temas. Otros temas, uh -huh. obviamente, de la melancolía, ¿no? Está uh -huh. interesante... Sí. Anunciaron que va a salir para el Playstation 4, el Nintendo Switch Y el Playstation, y, perdón Y la PC uh -huh. Vía Steam Y va a costar 50 dólares Verga, creo que el precio está un poco excesivo Seguimos con el mismo eh, Esquema de Ayan Setsuna de, de El mismo Scope eh, Pues por lo, que, por lo que se vio Sí, o sea, siento que el Scope es similar A Ayan Setsuna, es un buen RPG no lo dudo, Nos gustó pero, mucho. pero auch. Pero está muy caro. Sí. Igual, eh, Square Enix, o está pensando que esta historia va a ser mucho más larga, mm. o mucho más profunda, porque gráficamente, aunque se ve muy bien, pues no se ve espectacular. Sí. Ajá. Entonces, a lo mejor la gente percibe el, 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 el madrazo un poco caro, ¿no? ¿Mm? Ya veremos qué tal le va. No, si no, no vayan a matar. Sí. Ah. <laughs> es que no van a matar a, a RPG Factory. Porque vamos a vender los 50 dólares. Yeah. Nadie lo va a comprar así, señor. Vende los 50 dólares. Mira, así. de aquí a inicios de 2018, serie. falta un rato. Sí. Vamos a ver si hay movimiento de, ajá, de precio. O cuando o realmente dicen que tanto es lo que van, van a explorar en este juego como para cobrar 50 dólares. Ya. Yep. Entonces, ya veremos. Por lo menos, la idea está interesante. Eh. Esto de perder la memoria y. No sé, sí, es una idea muy interesante. Eh, uh -huh. Tiene que ver también que puedes manifestar eh, los pensamientos de, de manera. Corpórea. Física. física. Entonces está como raro. Uh -huh. Pero siento que, el, debido a lo que pudieron hacer en Setsuna, lo van a lograr también en este juego. Sí, esperemos que sí. Le recuerdo: sí, PlayStation son. 4, Switch y PC. El sándwich. Muy bien, sí. pues bueno, buenas noticias de parte de Square Enix con un precio un poco elevado, pero buenas noticias pero a final de cuentas. Buenas noticias a final de cuentas. Muy bien, malas noticias, banda. Retrasaron <laughs> Middle of the Shadow of War, pero Así no es. se retrasó tanto. ¿Cuándo, ¿Cuándo vamos a poder jugarlo, Rafa? Pues eh, fueron nada más un par de meses. Está eh, listo para el 15 de agosto, se suponía, uh -huh. pero no, que va a salir el 10 de octubre. Ya. Yeah. Finalmente. ¿Por qué? Por lo mismo que todos. Uh -huh les leo el comunicado <laughs> Middle-Earth Shadow War expande en toda dimensión el gameplay incluyendo de masivo mapa la historia del sistema RPG y las historias personales creadas por el Nemesis System o sea, está, está vergas está vergas nuestro juego mm -hmm. eh, como en Middle-Earth Shadow of Mordor Monolith está comprometido en entregarles una experiencia de la mejor calidad y para hacerlo hemos tenido que tomar la difícil decisión de mover la fecha de lanzamiento para asegurarnos que Middle Earth Shadow War cumpla con lo prometido entonces pues hay que refinarlo porque pues no vamos a sacarlo vergas vergas a tiempo mm. y pues yo me imagino que como es de Warner no sé si Warner querrá así de que seguir con su estigma de que sacan las cosas estén como estén mm -hmm. No, yo eh, creo que no quieren. Yo sí. creo que ya no quieren, entonces... No, pues mira, al final de cuentas son malas noticias, sí. pero qué bueno. Sí, qué bueno, que se tomen que, su tiempo. Que se haga que chido. Dejen, que lo dejen chido. Así es. Ya no está Red Dead, ya, ya pueden respirar, pueden aflojar el esfínter. Sí. Sí no. <laughs> eh. el Game of the Year es, está, está de una vez decidido, es Persona 5, perros. <risa> <risa> Claramente no Claramente. va a ser Persona 5. No, el, el Game of the Year en los outlets y en los... Eh, shows va a ser Zelda, obviamente. Va a ser obviamente, Zelda mil veces. Obviamente, a pesar de que todos sabemos que es Persona 5. <risa> <risa> no saben que es Persona 5. <laughs> uh, sí. Pues sí, acuérdense que va a estar disponible para el PlayStation 4, el Xbox One y la PC. Bien, pues sí, ahí sí. está. Eh, hablando de Nintendo. Eh, la gran N ya reveló un poco más de información con respecto a su servicio en línea. ¿Qué pedo, Adrián? ¿Cómo está? ¿Cómo está el desmadre? Eh, pues Nintendo en esta ocasión fue muy concreto. La vez pasada que habló sobre su servicio en línea fue muy vago. Esa falta de información o esa forma de ser poco certero con su información hizo que hubiera muchos problemas. Eh, malentendidos también. Muchos malentendidos, porque aparte, algunos desarrolladores independientes o eh, No tan independientes. Uh -huh. También se lanzaron en la, en la polémica diciendo que no iban a ser así las cosas. Entonces ya nadie sabía qué creerle. Nintendo ahora ya puso las cosas en, en orden, básicamente. Sí. Y, en primer lugar, el sistema de pago, servicio online de paga, se va a pasar hasta el 2018. Entonces no vamos a tener que pagar para jugar online en el Nintendo Switch todo este año, por lo menos. Yes. Eh, en los juegos que vayan a salir con este servicio, que supongo que será FIFA, Splatoon 2, obviamente, uh -huh. ARMS... Eh, Mario, Mario, Kart, 8, Mario Lox, Kart. Etcétera ¿No? El precio Por fin se reveló Y va a costar Por un mes 3.99 O sea 4 dólares Por 3 meses 7.99 Es decir 8 dólares Y por un año 19.99 Es decir 20 dólares No está Ajá. mal No está nada mal Lo cual es un precio Es menos de la mitad De cualquier otro ¿No? Es razonable Es, es muy, es muy razonable. razonable Ahora bien eh, Ya hablaron bien De cómo van a estar Los juegos gratis Ajá uh -huh va a tener va a tener un catálogo completo sí uh -huh, que vas a poder jugar mientras pagues el servicio se había entendido antes o por lo menos esa era la idea de que te iban a dar uno al mes y te lo van a quitar bueno ya eso ya no eso ya no es uh -huh. Ajá, ya no es eh, básicamente va a haber un catálogo de juegos una librería una librería es constante constante decir. que vas a poder acceder a ella mientras sigas pagando el servicio lo cual está súper bien, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entre ellos, algunos juegos que dieron como ejemplo fue Super Mario Bros 3, Balloon Fight y Doctor Mario. Mm. ¿Balloon Fight? Porque siempre es Balloon Fight es como, we're super proud of this shit, man. No de te... Nintendo, <laughs> <de> Nintendo, ¿no? <laughs> Estamos súper orgullosos de Balloon Fight. Todo el mundo lo juega, todo el mundo lo reconoce. <laughs> Quizás lo más interesante del asunto es que van a reprogramar algunas cosas de los juegos, le van a meter módulos. En el sentido de que algunos juegos que puedes jugar a multiplayer, local obviamente, porque Dan es, uh -huh. lo, lo van a poder jugar en línea. Okay. Asumo que Balloon Fight va a ser uno de ellos. Ajá, vas a poder jugar en línea Balloon Fight. Ajá, supongo que doctor Mario también, ¿no? Mm -hmm. yeah. eh, está bien, eso está coqueto, yeah. eso está coqueto. Está I es. También va a haber descuentos en la eShop de Nintendo. Y tanto juegos como con muy similar a lo que sucede con PlayStation Plus y Xbox Live Gold. ¿no? Al huevo, ya no voy a comprar el de Zelda full price. <laughs> sí, ya, como debe ser. Eh, y por último, pues te va a dar acceso al voice chat, ¿no? ¡Uh! uh. ¡El fantástico voice chat! Que <laughs> eh, pues si supieron, banda. Bueno, High no technology no. stuff, man esta cosa va a esta cosa y esta cosa va a esta Ajá. cosa y esta cosa va a esta si, cosa si y, las noticias... y te lo pones aquí y bla bla ah somos genios como ustedes saben el Switch y el control del Switch Pro no cuentan con un jack directamente entonces tienes que usarlo con tu celular pero como mostraron un nuevo un nuevo, uh, un nuevo dispositivo para Splatoon un nuevo headset, headset que también trae su caja ¡Uh! Ajá. ¡Tiene Porque caja! Creo que es Turtle Beach. Ya que ah, es bien, sí, que Si no es Turtle Beach, es una de las marcas que son competencia de Turtle Beach. Los uh -huh. dos tienen una caja extra de modulación. Uh -huh. Sí. Es muy obvio por qué, ¿no? Pero entonces, armar el desmadre del voice chat está como culero. Uh -huh. Por ahí escuché entre eh, los twitters del kid y uh -huh. sus compadres que uh -huh. se tuitan entre ellos sí. que están pensando que el Switch Pro, estaban hablando de un Switch Pro, por cierto, lleva a tener el, Switch, el, el Jack y no sé qué. Anda. Yo no escucho nada de eso. <laughs> más allá de que ellos estaban hablando al respecto. Mm. Ahorita, como está el de voice Chat, no es ideal. Por decirlo menos. Por no decir ah, estúpido. Por no decir estúpido. Pero, Skype, bitches. <laughs> pues ya si Skype. estás en esas, esas, Skype, sí, ya estás, ¿no? con esas Más allá Skype. de eso, eh, más allá de lo de la app de chat, que no está muy bien, todo lo demás, y el eh, tanto el precio como la librería. Fuera y, de, sí. obviamente los descuentos son bienvenidos. Ajá. Eh. Está bien, bien. La También, verdad es que sí. Anteriormente pues, habíamos sido muy escépticos De lo que había dicho Nintendo debido a que había Como muchas cosas en el aire sí. Ahora hay muchas cosas eh, bien cerradas Y suena muy bien, sí. suena bien Sí, pues ese era el rango que decíamos, ¿no? O sea, si cuesta 20, 25 dólares, porque pues, también no es un servicio que, honestamente, como va a ser inauguración de parte de Nintendo, no se puede comparar con algo como Xbox Live o PlayStation Network, sí. que ya llevan años funcionando, ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Porque ha pasado así con los demás servicios. Quizás en unos años sí sea un servicio comparable, pero de momento dudo que lo sea. Más que nada porque también lo del Voice Chat es una pendejada. Sí. En comparación, o sea. Tanto el Xbox como el PlayStation 4, los controles tienen plugs para que yo pueda conectar ahí. Con eso me comunico con mi party y puedo estar platicando mientras juego otros juegos sin tener ningún dispositivo adicional. Ajá. Eh, no hay razón alguna realmente para que el Switch no lo pudiera tener, más allá de cosas de hardware o de imposibilidad de hardware. Uh -huh. Entonces, yeah. No es ideal. Aún así, sí. creo que le dije aquí. No me acuerdo bien, pero fue así como: bueno, es que esto es un desastre de la voz. Mínimo tiene. Una de nuestras quejas del original es que no podías hablar con nadie. No. Ajá, ahora, mínimo puedes. Sí, o sea, fue así como en una junta de diverti ingenieros de Nintendo fue: Oigan, no tenemos voice chat. Bueno, la solución es la más estúpida que se nos ocurra. Vamos a hacerla. Como siempre, muchachos, esfuércense. <laughs> Realmente estúpida. <risa> <risa> pero bueno, eh, les repito: el sistema de pago, el servicio online de pago de parte de Nintendo llegará hasta el 2018. Mm. Uh -huh. Con un precio máximo de 20 dólares al por año, un año uh -huh. cual está muy bien. Con una librería de juegos bien. retro y lo que quieran, pero una librería absolutamente pues, probadísima, con algunos cambios para jugar en línea. Pensamiento: ¿esos 20 dólares a cuánto se traducirán en pesos? 600. 700. Pensando que Mario Kart, un juego de 60 dólares, uh -huh. cuesta 1.600 pesos. 700. Creo que la base que cuesta 90 cuesta 2100. No, pues ahí sí. Ese sí, yo quiero imaginar que, se, que vas a poder pagar el servicio. No. Con... La tienda está en pesos y los precios son los mismos de afuera. o sea es Then el... we're la, tienda, la, la tienda de Nintendo, eh, el Zelda, cuesta 1600, como cuesta también físico afuera. Uh. O sea, estamos hablando que si cuesta 700 por 300 pesos más, estás pagando un año de plus. No, de hecho, yeah. no, eh, no es, por mucho menos estás pagando ya el Xbox Live, porque es más barato. Mm. Yeah. Entonces, yeah. O sea, ya. Ya veremos. Es, es, es la misma situación de siempre. O sea, el Switch está bien, el precio de 300 dólares está muy bien, aquí no está bien. Aquí en Latinoamérica es el problema. Sí. Ajá, entonces, sí... Ya. Yeah. Yeah. <laughs> Hay que estar pendientes con el precio en pesos sí. mexicanos. Uh -huh. O el precio que les toque a ustedes en sus regiones. Sí. Pero bueno, 20 dólares es el que tenemos ahorita. Así es. Muy bien, pues bueno, eh, continuando pasando a otras situaciones, EA eh, se adelantó un poquito al E3, igual echó el Ubisoft y dijo, ¿saben qué? Need for Speed Y se llama Need for Speed Payback. Venganza. Venganza. ¿Cuáles son de los de pues sí, resulta que el nuevo Need for Speed, ya habíamos hablado un poquito al respecto. Pues, había eh, que sí, ya había estar... comentado que estaba haciendo un eh, Need for Speed nuevo y pues bueno, es este. Se mm. llama Payback, que parece que va a ser una secuela del Need for Speed, del, el reboot que salió hace unos años que, con la chaviza. Mm -hmm. eh, que el comunicado decía que es un Need for Speed como nunca antes lo han visto. ¿Por supuesto que lo es? Sure. Sure. Con venganza, porque es payday. <laughs> Payback, perdón. Payday, qué. Payday qué? <laughs> va a haber venganza, va a haber choques, va a haber traiciones, vas a poder seleccionar coches, obviamente, vas a poder seleccionar personajes. De hecho, habían Son dicho que eh, este, había eh, en el comunicado que dio Ghost hace tiempo, que había a, habían considerado que iba a haber mucha personalización de nueva cuenta, sí, ¿no? que que van... Es algo que la gente les pide constantemente, entonces, pues es algo que van a incluir. Así es. Eh, cuando el trailer está como muy intenso, obviamente, pero sí se ve así como. Esto es rápido y furioso. Sí, así es. <laughs> Need for Speed, Furiocho. Furiocho. Furiochos, Los furiosos. También hab hablaron de dos. Eh... Bueno, obviamente de, de la preventa, ¿no? De obviamente, esto, tenemos, que obviamente que de tenemos que hablar del, antes del de que DLC juego, antes de que salga el juego, o antes que de que lo conociéramos, o mientras lo conocemos, también vamos a hablar del DLC que puedes comprar día uno. Así es, día uno. Entonces, lo que puedes hacer <laughs> es todo lo que tengo que decir. Es este: para los jugadores que preordenen el juego, recibirán el Need for Speed Payback Platinum Card Pack. El, car el paquete de carros platino y obtendrán acceso inmediato a cinco icónicos coches personalizados en el lanzamiento. Cada uno exclusivo, Platinum Blue Tire Smoke. <laughs> Todo eso no me dijo nada. No. Todo eso me importa cada vez menos. Sí, no mames. Yo no puedo un poco, que me, lo, lo mucho que me está dejando importar, güey. No pasaron más que segundos. Va a ser un Nissan 350 años. Ah, no ah, yeah, no está boy. en la página. Camarro. <laughs> no, no está en la página. Sí, <laughs> no está en la página, por eso lo estoy leyendo. La gafita la tiene que escribir en la página. Ah, sí, ¿verdad? No está en la página. ¿vale? Entonces, cares? Chevrolet Unos Camarro. Coaches. Dodge Charger, un Ford f 151 y un Volkswagen Golf. GTI. 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 Lo importante Crux. es la que sigue. La edición deluxe de Netforspeed de Net le dará a los jugadores hasta tres días anticipados para acceder al juego completo, además de ítems exclusivos para personalizar sus coches, tales como una licencia de edición deluxe y colores extra. Tras. Oh my God, I need it now. Descuentos oh dentro Lord, del juego. Oh Lord, I need it now. Descuentos dentro del juego. Descuentos dentro del juego. <laughs> <I don't... risa> no me gusta ¿cómo suena eso? Cajitas de luz, no. oh. pero de luz. No. No, 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 ninguno dice cajitas de luz de, de luz, <laughs> pero ya, ya, ya. ya. Sí. Como que se huelen. Sí, ya se huelen. Así como. O a lo mejor hay un sistema de progresión con dinero. In game, y así como bueno, este coche te va a costar 10% menos. Ah, quiero pensar que se va Ojalá le ¿no? eso. Porque que no que mames, sí. si no. No, es mames. la tienda real del juego. Fuck you, si guys. No, si no, de una vez les digo, banda, que Tekken 7 es el mejor Need for Speed entonces. Porque puedes poner un coche en la cabeza a Kuma. Sí. Y ya. Y ya, y con eso nos. Nos vamos manos. Ahí se ven. Y además de eso, van a tener bonos de reputación. Uh, de reputación. Además del. Street Cred. Street Cred. Además del Platinum Car pack, el que ya mencionamos arriba con los cautos que no les importan, y mucho más. ¿Es que es el pinche problema de cuando anuncias DLC y todo este tipo de cosas? Ajá. Nada significa nada. Ajá. No sé cómo funciona el juego. Eso no me dice bien? ni madre. Está el al aire. Sí. Sí. Es como. Cuando Ubisoft decía que todo era icónico, sí, dos nada lo era. <laughs> Esa línea de los increíbles Jesus Christ, man. Cada <laughs> vez que anuncian un juego con DLC y no, es que esto y aquello y la platina y un card de no sé qué y colores en tu wallet, no sé qué madre, así como ¿Eh? Ay, qué, to qué es todo, qué esto es mucho, es poco, vale la pena? No lo sé. Ajá, porque ok el, 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 el Platinum Car Pack cuenta con 1, 2, 3, 4, 5 coches. Ay, pero ¿qué, no, no ¿qué, ¿qué tal? ¿650? Así como. Ah, <laughs> Peor, ¿qué tal que hay 20? <laughs> sí, como, de los cuales 5 de esos también vienen incluso. Como, <laughs> Entonces, más tienes 15, güey. Sí, yeah. es así como, no dice nada, o sea. Sí. De hecho, dice más el video y pues, que sí, parece rápido y furioso. Sí. O podemos decirle también Need for Speed. La familia, la mm. familia es importante. La familia es. Family. <laughs> family. Eso es, business, pinche. Business, family. No, ¿Se ¿sí ha visto alguna vez Rápido y Furioso? Ay, ah, alguna vez sí. ¿Sí pero... Esto siempre es. No, es que la familia, no sé qué Ay, sí. Bueno, claramente es muy fácil saber de qué es esta película. <laughs> ah, sí, la, fa la familia. Y luego vamos a robar dos cajas fuertes y las vamos arrastrando. Porque la familia. Y Porque la familia. Un tanque, güey, Y un tanque. Sí. Vamos a gastar más dinero en nuestro heist del que vamos a ganar. <risa> <risa> no mames ya hice la diferencia muchachos y que había dentro de la caja fuerte unos tenedores de plástico y tres condones muchachos muchachos ya terminé de contar nuestras ganancias ya, ya hice la diferencia cada uno de nosotros gana un dólar y lo mejor es que hoy oh, ahora sí nos pagaron güey! No mames, imagínate que nos quedamos en números rojos, cabrón. Me deben cada uno no mil dólares. ¿Y tú? ¿Y tú que rompiste el coche? Tú, tú y yo tenemos que hablar. Tú y yo tenemos que hablar Venme no afuera. No mames. Bueno, pero es que, ¿ya ven, ¿ya ven lo que sucede cuando hablan de aire? Sí. Empezamos a hablar de rápido y furioso. <laughs> uh, bueno, qué bueno que hay un Need for Speed. Ojalá esté bueno. Uh -huh. que, mira, para Ghosts, mm. es la vencida? No es que no es la no, tercera, güey. No es se... que llevar un huevo, güey. A ver, ¿con cuál empezaron? Con la de... Bueno, un reloj roto da dos veces la hora en el día. Sí. Empezaron con el de Ron. Con el que sí, tenía historia, güey. Sí, sí, ya no, ya... Uy, o ya sea, ya lleva rato, güey. A menos que sea un reloj digital y te esté en horas sí, no a MPM. <laughs> Wow, eso es fatalista. Eso es. Eso. Pero un, digi un digital cuando deja de funcionar simplemente no muestra ni madres. Ahí está. Ya ves, tu argumento no sirve es... Está bien. Need for Speed, 10 de noviembre. Plataformas de siempre, ¿no? Que es PlayStation 4, eh, Xbox One, supongo que PC, en Origin, ah, me imagino. Sí. A lo mejor está muy bueno el juego. Please don't fuck it up. O sea, don't fuck sí, it up. es que ese es el problema. O sea, no sabemos cómo está el juego. No sabemos qué tiene, pero ya sabemos que tiene DLC, entonces es risible. Uh -huh. uh -huh. Bueno. Para que salga Need for Speed falta un huevo. Que van a poder comprar esta semana, banda. El 6 de junio sale Cladoon Returns. DC Sengoku. Para yeah, la PC, PlayStation 4 y Vita. Por fin. Llega a nuestro continente, al Sengoku. Dark Rose Valkyrie para el PlayStation 4. Dirt 4. Man. man. Para PC, PlayStation 4 y Xbox One. nada <laughs> de <laughs> no, 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 los dos. Bien. ¡Eh! ¡Eh! Hey, hey. Yo pensé que todavía faltaba, güey. pensé <laughs> que me faltaba un güey. <laughs> Farming Simulator 18. <laughs> Quiero pensar que es del año, güey. Es como los FIFA. Sí, debe ser como los FIFA. Para el 3 PlayStation Vita. <laughs> Guardians of the Galaxy, The Telltale Series, episodio 2, Under Pressure. Para PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, iOS y Android. Wipeout, Omega Collection para el PlayStation 4. Nice. Yo quisiera sí nice, entrar nice. a esa. Yo quisiera sí entrar esa. Super Beat Xonic para el PlayStation 4. Sonic. No ese es ese Sonic. 7 ya de junio no. sale Super Beat Sonic para el Xbox One. Así es, un día después. O sea, tienen eso es lo que van a poder comprar esta semana. Eh, Wipeout ¿Sí? y Dirt, yo digo. Yo creo que sí. Super no, Sonic. No, Farming Simulator, güey. 18. 18. 18 para el 3DS, para el güey. ya en realidad es otro <laughs> lanzamiento. <wey. ríe> sí. sí. Yeah. Está bueno. No pues bien manda. Dirt. <laughs> Dirt. Dirt. Eso ya todo con respecto al sillón. Vamos al tema de la semana. Muy bien, manda. Pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezar comida es costumbre y de hecho es lo único que habrá en el tema de la semana porque uh -huh. no tiene caso que hagamos otro previo de letras porque ya hablamos de eso la semana pasada. Eh, en este caso sería, pues bueno, previo de L3, episodio 261. ¿Qué nos manda la banda Rafa? Muy bien, tenemos uh -huh. tres comentarios. Tenemos primero el de Luison Cpp. Sí uh -huh. plus plus. Eh, estas son las cosas que me gustaría ver excluyendo. Este... Beyond Good, and Evil 2. Beyond Good and Evil 2 Así es, porque dijeron que no va a estar, ya mm -hmm. <laughs> Enterarme de qué está haciendo From Software Ya, puro armor core, perros No, pues ya, que dijimos Como están en el fanart ¿Misiles, loco? Misiles locos Misiles locos Misiles <laughs> locos Está bueno. Eh, Measles Locos. Measles Locos. Más cosas para el catálogo del Switch que se siente muy vacío en este momento. Aunque sean ports o consola virtual, me urge un juego de Dark Souls. Ojalá. De hecho, la, sí, la, el rumor es bueno. lo de la colección ¿no? de Dark sí. Souls. Eh, ojalá sí hay algo para la gente que le llama la atención esas cosas, pero. No recuerdo, así como que haya llegado muchas cosas en el Wii U de ese, de ese tipo. No, no, no que yo Pero sea. bueno, si como también hay mucho. No. Como, como hay mucho indie también que está. Digamos que en cierta forma imitando o. Tomando inspiración. Tomando inspiración en Dark Souls. Yo esperaría también que ya hubiera algo así. Igual y a ahora que va a salir, es uno de. de Volver. Juega Dead Cells, Luis. Yo sé que tiene una PC ver verga, Si Ese juego no necesita mucho. está <laughs> ok. Este. También, de, 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 también, he visto muchos, <laughs> también he visto muchos juegos que supuestamente van a salir este año para el Switch, pero no han dicho fecha. Sería bueno que lo ya la dijeran, porque luego me hacen dudar si realmente saldrán este año, como Ukulele, Hollow Knight, Payday 2 o el más reciente juego de Shantae. Pues los de Hollow Knight dijeron que en verano va a haber un anuncio de algo. ¿Los de Shantae? No, los de Hollow Knight. Hollow Knight. Ah, los ya, Ya, ya me acuerdo. Wow. Sí. Wow, Rafa está... Uf. He's, sorry, sorry. He's gone, man. Sí, ya ya me acuerdo de cuál es... Es que Call of Knight me suena, me suena. <risa> 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 También quiero saber qué está haciendo Bethesda Game Studios. Y me, ref... y me gustaría que fuera algo que siguiera sus fórmulas de The Elder Scrolls. Y Fallout, pero sin ser The Elder Scrolls ni Fallout. Está, ah, no, de hecho, eh, Bethesda han hablado que sí están haciendo un juego de mapa abierto de alguna forma. Quién sabe si sea un RPG o sea un Rage, ¿no? Ajá, pero este. Uh, oh, Rage, no me acordaba de Rage. Algo así, entonces. dijeron no sé que qué están, pensar de eso. No están haciendo entero, un eh. juego de mapa abierto que no quisieron asociar ni con Fallout ni con Elder Scrolls. Rage. Rage 2, porque lo <laughs> no necesitamos creo. ahora No creo, o sea <laughs> Yo tampoco lo veo no, que Lo único que pegó de id fue, obviamente y de eh, viejas. Doom y Wolfenstein Entonces, sí. ya veo más esos que un nuevo Rage Pero misles locos, güey <laughs> Pero no, esos son los de From Software ¿eh? No, es que llegó un punto en que ya todos eran misles locos Ya, sí. no importa cuál juego que tenga misles locos uh, Pues sí, que tenga misles locos eh, creo que ya es tiempo de ver algo de CD Project Red. Pues Steampunk. Steampunk, pero dijeron que se iban a tardar un rato más. Sí. Es que están esperando eh. que inicie una nueva, una nueva generación para dominarla. Con... <laughs> para dominar la juegos Si sí, nada más tenemos un juego y cada uno domina esa generación. <laughs> Tape. Somos City Project ¡Ucha! <laughs> <laughs> Un Gerard para dominarlos a todos. <laughs> uh, otra nueva IP que nos sorprenda. Pues creo que eso siempre es bienvenido, ¿no? Por lo sí, menos nosotros eh, esperamos mucho una nueva IP. Es. así como hipervaga. Algo que es de vergas. <laughs> es, no, fue como no, cuando no. te cargaron la puerta. Sí, <laughs> porque <qué chida. risa> Así. Ah, <laughs> okay. Pues muchísimas gracias a Luis 11PP por su comentario. Qué más nos sí, manda la banda. Sí, plus plus. Ya con no 11, eh? 100. da 100. <laughs> Hola gordos, espero que se encuentren de lo mejor. Sin más, esto es lo que a mí me gustaría ver en este E3. Chao. 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 Borderlands 3. Gearbox ya entre en Tierra Battleborn y anuncia de una vez que Borderlands 3 es una realidad con una ventana de salida si no es mucha molestia. Gracias. Ok. Podría pasar. ¿Podría sí, pasar? eso podría pasar, de hecho. Persona 4 Golden Remaster para PlayStation 4. <laughs> Hablando de cosas que no pueden pasar. <laughs> Atlus... ¿Sí, dinero? Shh, nosotros necesitamos esa mierda <laughs> Sí, exactamente. <laughs> Atlus ya tienes mi dinero con Persona 5, ahora déjame darte más si es que anuncias el remaster del 4 Golden. No me hagas comprar un PlayStation Vita, por favor. Yo no, yo no quiero tu dinero. <laughs> y yo, yo quiero tu respeto y sabes cómo lo vas a obtener con un vita No mames. No, eso no va a pasar. Sí. O sea, si eso pasa, güey, es uno de los inicios del apocalipsis. No, no, Legit. no, está, sí. no estamos tan lejos, pero I would be scared. <laughs> legit scared. Yo sé, cuando no sean el Persona 4 Golden Para el Playstation 4 o para alguna otra Plataforma ya, que bien. yo tenga sí, exacto. <laughs> No, ya tenemos, vamos a portear El Persona 4 Golden ¡Eh! Para el 3DO <laughs> <laughs> 3D <O> <laughs> Puro WonderSwan Puro WonderSwan no mames, ¿qué pedo con eso? De oh, pues. Uh, at loose. Sí, o sea, Hacen sí. lo que se les da la pinche gana. Hey, no, me conformo no. con un Portal 3DS, güey. No tiene que ser HD, güey. Sí. Solo vamos. Van a poder jugar Persona 5 Crimson. Solamente. Proyectado en este edificio. <risa> <risa> Todo el mundo viendo. Bueno. <laughs> este. ¿Qué más? Uh, Dead Stranding. Kojima, los espejos y abanicos están chidos y todo, pero de una vez dime cuál es el género de tu magnum opus. Y si tienes un trailer con gameplay, qué mejor. Yeah, no lo esperes. Estaría padre saber el, el género mínimo. Pero... Simulador <laughs> no, de güey. O sea, el problema con Kojima es que todo es, es que no tiene género, güey. Es que toma elementos de ble, ble, ble y ble, ble, ble y luego de cabeza. That guy Nose. Entonces, ¿qué género, señor? <laughs> Entonces, ¿puede ser un simulador de citas? Quizás, quizás. <laughs> te estaría mintiendo si te dijera que no se inspira en simuladores de citas. Ay, este, de huevos. El toro es mi waifu. Te de huevos. Te de huevos que fueron simuladores No mames. Se ve así como a todos los fans así, ¿no? <laughs> <laughs> y después <laughs> sí, sería Sony así, ¿cuántos millones de dólares invertimos en esto? <laughs> y luego la sonrisa de Kojima, ¡ching! <laughs> Demasiados, esa es la respuesta. Alarma de pizza. <laughs> uh, sí, de largo, banda. Perdón. Sí. No more heroes tres. Suda 51 y 51 ya es hora de que haga su comeback con algo que demuestre que sigue siendo el desarrollador irreverente que a sus fans amamos. Es posible, sí. Eh, eh, eh. Pues ya fue ser. a gritar un rato en la presentación del Switch. Mínimo, ya tiene un trailer CG por ahí. Así uh -huh. es. Sí, este Fire Emblem Blazing Sword Remake para el 3DS de Nintendo ya está reviviendo viejos Fire Emblems, ¿verdad? Entonces, ¿no te molestará revivir este también con el mismo tratamiento de Shadows of Valencia? No creo que sea Valencia? tan rápido. No creo que sea tan pronto, pero igual en el futuro, sí. Uh -huh. Resident Evil 2 Remake. Capcom ya pasó un E3 y aún no sabemos si esta cosa sigue en pie o qué pedo. Si anuncias una ventana de lanzamiento, qué mejor. Yo estoy pensando que sigue en pie, nada más que. Pues, yo, yo, yo lo único que pedí fue que gameplay. Mm. Sí, gameplay, por favor. Cophead cup, y We Happy Few. No tengo Xbox, pero si por los fin, eh, ¿Y por fin? si por fin les dan fechas de salir estas cosas, mínimo me compraré una PC para jugarlos. Ni se te ocurra mostrarlos otra vez sin siquiera dar una fecha de lanzamiento. Microsoft. No es culpa de Microsoft. Sí. Ahí de... sí, Ay, sí que no. Si no es culpa de Microsoft. Yo creo sí. que Microsoft está de, ¿cuándo me los vas a dar, cabrón? Es que me falta refinarlo ¡Oh, la otra madre. <laughs> yo a We Happy Few ya le perdí esperanza, la verdad. No, ahí el, el que está más perdido de todos esos es, es Below. Sí. La verdad, oh, We Happy Few. ¿Te acuerdas de es... Below, eh? Ah, me acuerdo. Me acuerdo que había algo que se llamaba Below. Ya hubo video... Ya hubo gente que lo probó más bien en Polygon. Me acuerdo que hay un artículo al respecto. Es mm -hmm. como... Suena, suena padre. Me gustaría poder verlo. Sí. <laughs> está bien. Bueno, muchas gracias por tu comentario, Yadak100. Sí. Bueno, si están preguntando, Amanda, de por qué están tan puntuales, es porque se los pedimos específicamente así de así puntuales. Así sí. Gracias. <laughs> Como no tenemos tema de la semana, vamos a tomar un tercero. Así, así es. Zachary Mask, o Zachary Mask, uh -huh. nos dice que, gorditos, pues acércale tres y ya se vio el tren del hype haciendo chuchú en el horizonte. Así que les dejo mi comentario sobre las cosas que espero. Lo dejaré breve solo diciendo la predicción obvia, la no confirmada y la loca que me gustaría que pasaran en este año. Eh, que para sorpresa cada una es de las tres fabricantes de consolas Microsoft, Nintendo y Sony. De Microsoft obviamente quiero ver la presentación en sociedad de su nuevo hijo el, el Proyecto Scorpio. Más que nada porque quiero saber qué tanto se aprovechará de ella, no solo en rendimiento de juegos, que todos sabemos que en ese aspecto será mejor que el One, sino que chingados. Pero también quiero ver si tendrá ex experiencias exclusivas. No. Eh, además, quiero saber el precio final no, no en México. No, no Ay. va a tener experiencias exclusivas. Microsoft uh -huh. dijo que no va a tener. Eso no es sí. la idea detrás del Scorpio. Lo que va a suceder es que. Todo lo que puedas experimentar en el One, vas a poder experimentarlo mejor en el Scorpio. Exacto. Por eso dijimos: es para las personas que no piden helado. Sí. sí. Piden helado y que tenga sprinkles arriba, que ah, tenga sí. chocolatito. Ah, así es. Eh, tengo fe en que sea decente. Este 3 quiero ver un Microsoft que se vuelva loco sacando la casa por la ventana para que todos los que queramos comprar sus Sundays. Ojalá no cancele la mitad de la mierda que propone. Exactamente. Ya veo. Double Sunday. No. Double, double y domingo. <laughs> no me acordaba. <laughs> Double Sunday. <laughs> uh, poco probable Va para Nintendo Realmente lo que más me gustaría ver de la gran N Es si en Japón al menos saldrá un nuevo Rhythm Heaven para Nintendo Sandwich Quizás es muy pronto para ver El juego rítmico de los creadores de WarioWare En el Switch Y que además tardaría un, al menos un año En verlo en América, pero siendo un fanboy bien cabrón De esta franquicia y tomando en cuenta Lo popular que es en Japón No lo veo tan descabellado como podría pasar ¿No ¿Los de WarioWare trabajaron en un nuevo Switch? Pues sí, pero no creo que les cueste tantísimo hacer esos juegos. Dude, Nintendo. Yo nada más digo. Yo digo que es posible, wey, El anuncio. Güey. Hicieron un pinche maratón. Un juego de mesa de Animal Crossing. Oh, sí, es cierto. <laughs> bueno, pero podrían anunciarlo. No, sí, sí. <laughs> pero, güey. <laughs> pero, güey, les uh, No la veo tan desgabellada como la siguiente. La loca. Y porque ya es hora. Espero que Sony saque un juego de medieval algo. Un remake, un remaster, lo que sea, un juego. Puede ser un remaster como el de parapa de rapper, de hecho. Eso sí. podría ser, sí. Mm -hmm. Ya tocó ver a Sir Daniel salvando al mundo de los brujos locos una vez más. ¿Le dieron una secuela a Knack por lo por menos o no? Diferentes sí. tiempos. Sí, épocas muy diferentes. Épocas diferentes. Épocas muy diferentes. ¡Es verdad! ¡Me había olvidado que hay Knack 2! Me Qué bueno ver. que te acuerdas, Chaps, porque a quién crees que le va a tocar la mini. Fe No, no creo que le hagamos mini anda. No lo no, hicimos a Gravity Road. No, va no, no, porque habríamos hacerle a No me espanten, cabrón. No. no te apures. No te apures. No tenemos que espantar. You know. Si sí es cáncer. You know. You know. I know. I always do Es anual, mijo. You know. Ya sé. Ya sé. Parece ser que el próximo año va a haber dos. No, dos no. No, dos no. No, dos no. Es cáncer. En los dos testículos. No más. No, dos no. Oh, puta madre. Continuemos. Esto es lo que quiero ver en el E3 de este año. Pero como siempre, lo mejor de ese evento es, van a ser las cosas que no esperamos y la verdad gritaré de alegría con todas las sorpresas que suelten las buenas. Eh, no como el pinche Federation Forces. Force. Force, singular, sí, nos vamos gorditos. Se cuidan, se lo lavan y le mandan el agua al cacas de José. <laughs> Está bien, <laughs> pues bueno, banda. Eso ya en esta ocasión por el tema de la semana. Eh, si quieren checar el resto de los comentarios que puso la banda con respecto al previo del 3 por favor, entren a en la sección de podcast de 3 y, pues bueno, leanlos y comenten ahí. Eh, recuerden, banda, vamos a estar nosotros haciendo co stream vamos a estar streamando en vivo eh, nuestras reacciones y comentarios de las conferencias de L3, de todas las conferencias de L3, excepto quizás la de Nintendo, debido a los horarios, porque es un poco problemático y por el hecho de la naturaleza de la misma conferencia, que es, una, es un video pregrabado a final de cuentas, ¿no? Eh, nos vemos ahí, banda, desde el sábado vamos a empezar con EA, seguimos el, el domingo con Microsoft y Bethesda, el lunes con Ubisoft PC Gaming Show, Ubisoft y Sony. Entonces... Vamos a estar ahí, vamos a estar platicando, va a venir Keith, va a estar Rafa también en el fin de semana por lo menos con nosotros. Entonces, ahí los vemos, banda, en Twitch, en nuestro canal de Twitch Tres gordos B. Por favor, si quieren, váyanos siguiendo para que no se pierdan cuando empecemos a hacer las transmisiones. Si no, de todos modos, ahí en la página se van a colocar, se va a colocar un post comentando esto también y los horarios para los diferentes territorios. Uh -huh. Pero bueno, eso ya está por el tema de la semana. Vamos a comunidad. Ok, banda, pero pues estamos aquí en la sección de comunidad. Tenemos encuesta. ¿Qué le preguntamos a la banda esta semana, Adriana? ¿Cuál es la presentación del E3 2017 que más llama tu atención? Eh, quedó Sony en primer lugar con 46%, seguido por Nintendo con un 24%. Después Microsoft con 18%, Bethesda 10%, EA2% y finalmente. Ubisoft, Ubisoft, 1%. ¿Por qué? Porque... Pues, yeah. es que ya todos sabemos todo. Ya sabemos todo. Ya sabemos todo, excepto el juego sorpresa. Pues también, sí. DJ, así como ya sabemos que está en Speed, mm -hmm. va a estar Star Wars. Sí. Y quizás algo de BioWare. Y quizás algo de BioWare Ajá. y eso es todo. Muy bien, pues bueno, vamos a la sección de preguntas. Ya saben, banda, que si quieren formar parte de este programa, lo único que tienen que hacer es tener una cuenta en 3GB.com.mx, que es completamente gratis, y entrar a la sección de podcast y que cada semana se coloque ahí un post especial para que coloquen sus preguntas en forma de comentarios. Esta semana no va a haber y la siguiente tampoco va a haber porque en el siguiente episodio no va a haber sección de comunidad, banda, debido a que nos vamos a enfocar principalmente en L3 y generalmente o históricamente lo que ha sucedido es que las preguntas de ese podcast siempre son sobre L3, entonces pues bueno, no sí. tiene caso. ¿Ah? Y Nada de más realmente. va a ser por esa ocasión. Uh -huh. En el siguiente, que sería el 264, ya va a ser un podcast regular. Entonces íbamos sí a hacer preguntas y todo el desmadre. Pero bueno, en este caso va a pasar un rato antes de que haya un post para preguntas. Así es, efectivamente. Pero bueno, preguntas como cuáles, como la de moelfredo el grande aquí dice, hola, hace mucho que no se me ocurría que preguntar. Espero no sonar muy fatalista. Pero con el aniversario de Overwatch y el llamémosle trato a los fans de Destiny, sé que son juegos muy distintos, me trajo muchas inquietan inquietudes, supongo, como las siguientes. ¿Creen que en algún momento la gente de Overwatch haga lo mismo? Saquen un Overwatch 2 y, le pin y les pinten el dedo a toda la gente que invirtió horas y dineros y digan que no se pueden transferir nada o alguna actitud similar de Bungie? Could happen. O sea, sí, puede pasar, ¿no? Sí, es posible que pase. Pero, debido a que Overwatch, o más bien Blizzard, está tratando de que Overwatch sea un esport, mm -hmm. no lo veo tan probable. O sea, es posible que pase. Es, es posible y probable. probable. Pero sí. no lo veo pronto, por lo menos. Uh -huh. Debido uh -huh. a este empuje que quieren hacer su liga, etcétera, ¿no? <coughs> Disculpa. Uh -huh. eh, entonces, no, no lo veo pronto. Si es que pasa en primer lugar, ¿no? Sí. Pero sí. Sí podría pasar. Gracias por participar. Nos podrían decir. Pues es que. Pues, ese que, él, ese que él lo comentó en la tarde, ¿no? Uh -huh. StarCraft. Es ni sport uh -huh. y salió StarCraft 2. Sí. sí. Es una situación diferente porque en StarCraft 1 no había nada de microtransacciones y no había nada de skins y pendejadas así que ibas desbloqueando eh, y que se iban actualizando y que se iba... no, no, no incluyeron una nueva raza de repente. Pero no, también así. StarCraft, el original, pasó muchos años entre iteración e iteración. No sí, entonces sí. igual puede ser el caso, o sea, puede ser 50 años. Lo o sea. que puedes hacer con Overwatch es que llegue un punto en donde se vuelva demasiado pesado, demasiado grande. Eh, hemos estado recibiendo... Dijo Blizzard que aproximadamente... No me acuerdo de las estimaciones. Es que quizás veamos tres héroes este año. Entonces ya aumentaría casi 30 el, 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 el conteo de héroes de, de Overwatch. ¿El roster? el roster. Entonces, si sigue así año con año, llegaría un punto en que quizás tengamos 50, 60 héroes. Entonces, así como... Es pues como LOL. Ajá. Entonces, sí. eh, es posible. De hecho, es completamente posible. Eh, pero... Quién sabe qué suceda. Eh, si quieren manejarlo como League of Legends, pues League of Legends lleva un chingo de años. Y tiene un montón de héroes. Y se ha, mm -hmm. o sea, sí ha habido como. De hecho, pasó lo que. De hecho, pues, es posible que suceda lo que pasó con Warcraft es que está Warcraft pero luego hubo un re re overhaul de todo gráficamente entonces uh -huh. es, es como Warcraft 2.0 no una cosa así no, entonces pero no costó ese no costó ajá, entonces podría suceder lo mismo más que nada para tratar de actualizarlo gráficamente quizás aproveche Scorpio O el PlayStation 5 o lo que sea que haya en eso ah es que ahora se ve mejor ajá y tiene todo no entonces quién sabe qué ocurra Ajá. Sí, veo más posible eso de que saquen versiones completas o algo así. Una ventaja que tienes con Blizzard es que tu cuenta de BattleNet es como universal. Y de hecho ahora sí. que puedes hacer este enlace con la versión de consola, puedes hacer por ejemplo el challenge de Heroes of the Storm. Y la skin de Genji que desbloqueas la puedes usar en Play 4. Sí. Y la de Diva la puedes usar en Play 4. Entonces es como más englobado, es más hermético el sistema de Blizzard. Entonces es posible que haya una secuela, pero yo... Honestamente, digamos que yo apostaría porque Blizzard no haga la culerada de Destiny. Sí. Sino como que sí te dejen. Sí, ah, bueno. Son como, quizás en sí. Overwatch 2 no salga May, ¿no? Todo lo de May no se puede usar, pero si sale Tracer, ah, pues que todo lo de Tracer lo puedes usar. Uh -huh. Haz de cuenta, ¿no? Yo me imaginaría sí, un escenario así. No, no lo veo pronto. No, no más que nada no, por. No. O sea, este año se en la Liga Overwatch, apenas. Sí. Entonces, ya. Aparte sí. de pinche Blizzard, de así. Si hay una secuela, ¿cuántos están haciendo? Sacar una secuela de Diablo. Güey. Exactamente. Yeah. Sí. Tranquilo. Aparte, Destiny, como bien me mencionas, es un juego muy diferente. Ahí el, el, el enfoque de Destiny es precisamente eso: tener una comunidad permanente de gente jugando constantemente. Uh -huh. Y pues el modus operandi que ellos decidieron tener fue eso. Sabes que cada cierto tiempo se va a sacar una secuela, se van a sacar un chingo de expansiones y luego vamos de nuevo. Entonces, uh -huh. sí, indudablemente fue una patada en las bolas de toda la mierda que conseguiste. Al final no sirvió para pura mierda. Sí. Entonces, ya. Yeah. Uh -huh. es, es preocupante, en efecto, es una preocupación muy válida, la verdad. Es real. Sí. Continúa. Y se ha cumplido un año de Overwatch. ¿Cuánto tiempo más de vida creen que tenga? ¿Creen que pueda volverse a temporal como CSGO? Team Fortress 2 o algún otro tipo de juego, o creen que cuando llegue otro juego similar todos se olviden de él. Pues depende mucho de la comunidad, o sea, si la comunidad sigue creciendo o disminuye, hará que pues justamente se vuelva un juego atemporal o desaparezca. ¿Cómo mantienes a la comunidad? Pues manteniéndola feliz, haciendo los eventos y teniendo los héroes gratis, como ha sucedido hasta ahora, que haya mapas cada cierto tiempo, etc. Al final del día es muy difícil medir eso, porque depende de la gente. Uh -huh. Sí depende de Blizzard porque son los que mantienen a la gente feliz o triste. Sí, y son los que hacen el contenido a final Así de cuentas. Sí. Pero al final del día luego hay juegos como Titanfall 2.2 que es bueno y lo que quieras, pero la comunidad... Y tiene contenido gratis y, y constante. Contenido. Ajá, y la comunidad no ha crecido, todo lo contrario. Entonces, pues... No sabemos. Podría ser, o sea, por cómo se ha perfilado ahora, sí. Pero no, puede suceder que la liga no cuaje. Mm. O... Simplemente la gente se termina aburriendo o yo qué sé, y después desaparezca la comunidad. Como mm. está ahorita, se perfila que no, a que al revés. La, es que de la, hecho la comunidad está creciendo, está sana. Y... Blizzard ha, ha hecho una cantidad brutal de actualizaciones. O sea, quizás la época más. De mayor sequía de updates y de información de parte de Blizzard fue el fin de año pasado. Fueron las vacaciones de Navidad, básicamente. Ajá. Pero no, es que ahora vamos a cambiar a Reaper. Va a ser diferente. No, es que vamos a cambiar a Simetra. Ahora va a ser un héroe completamente diferente. Sí. Es que ya se ha actualizado, han estado cambiando el meta, han estado manteniendo todo fresco. De hecho, eh, yo luego sigo foros y videos de comunidades de Overwatch y la gente dice: Es que si se pone a pensar, cada mes el meta cambia. Sí. Cada mes el meta cambia. O sea, es que ahora bufaron a Macri y ahora es una bestia. Entonces, uh -huh. ahora todas las formaciones están usando. No es que llegó Ana, es que cambió el juego completamente. Sí. Bueno, entonces, sí. Pues, eh. como se perfila ahorita, es que sí. Sí. Pero con todos esos cambios, igual hay gente que se. Podría la gente saturarse de tanto cambio y decir, uh -huh. ya me aburrí. Uh -huh. Y entonces, uff, y se van. Entonces, o como te digo, quizás la liga no cuaje. La liga no tenga los beneficios que quería la gente o simplemente eh, no depende, quede tan buena. Depende mucho de la liga, pero, por ejemplo, siento que lo de los cambios, de hecho, históricamente ha demostrado que eso es lo que mantiene interesada a la gente. ¿Sí? De hecho, ahora estaba viendo la primera transmisión, del primer partido que hubo de la, la LLN, uh -huh. de LOL. Y dijeron, no, es que ahora cambiaron el meta muy cabrón, es que ahora pusieron, no me acuerdo cómo se llama, un nuevo enemigo, uno de los como el dragón. Sí que es que ahora se volvió muy importante porque ahora lo metieron más acelerado entonces el chiste es controlarlo lo más rápido posible que cambia cabrón el ritmo de los juegos entonces ese tipo de parches han mantenido a League of Legends interesante uh -huh. ¿ah? durante los años entonces históricamente sucede pero como dice eso es un juego muy diferente ajá es no, porque un shooter. si cambias mucho constantemente la gente se aburre de andar aprendiendo todo el tiempo sí. porque imagínate que estás en la liga una liga dura ¿qué? cuatro o cinco meses uh -huh. y que durante esos cuatro o cinco meses que estás entrenando, porque pues, no sé cuánto ves ganar, ¿no? Pero si estás compitiendo por dinero, te cambian la jugada a cada rato. Entonces, al momento podrías pensar lo que es una moneda. Porque mi equipo tiene tres personajes o lo que sea. Y ninguno, todos, todos quedaron mal. Uh -huh. Uh -huh. Ajá, entonces tengo que practicar mientras estoy en la liga con un nuevo personaje para ser relevante de nuevo en mi equipo. Entonces, uh -huh. no te digo, no sabemos. Como uh -huh. se perfila ahorita es que sí. La gente está muy feliz. Sí. Pero pues eso de que un juego se la temporal o que se vuelva un juego que la gente siga jugando 10 años, etc. Es como muy difícil saber si va a suceder. Por lo menos después de un año que ha pasado. Te repito, mismo caso de Destiny. Nosotros escuchamos mucha sí. gente diciendo, no, es que Destiny va a durar 10 años. ¿Ja? <laughs> Mira, lo único que podemos decir es que a un año de haber salido el juego, eh, el juego tiene un, el, el, el multiplayer o la concurrencia de jugadores es más elevada que nunca, ¿no? Entonces, uh -huh. pues va bien. Uh -huh. Muchas gracias por tu pregunta o tus preguntas, Molfredo. También nos escribe Lobo Luis y dice muy buenas, las tengan. Catedráticos del gordeo. Les escribo con unas preguntas que me surgieron tras el anuncio y lanzamiento de Fire Emblem Echoes. Verán. Cuando fue anunciado, una parte muy vocal de la comunidad de jugadores expresó que al fin un Fire Emblem que no era un waifu simulator, que ahora sí era más hardcore y esas cosas. ¿Creen ustedes que el aspecto simulador de citas de un juego como Fire Emblem le quita seriedad o hace menos hardcore? ¿A ustedes les agradan estas mecánicas en los RPGs? Yo pienso que lejos de restarle, le suma a la experiencia como la mecánica de los hijos, pero me gustaría saber qué piensan ustedes. Exactamente igual. Sí, pues le agrega más contenido. Sí. Eh, no es como si las peleas se hicieran más fáciles. Ajá, el juego no es fácil. Ah, bueno, si lo quieres jugar, si lo juegas en casual, donde tus personajes se mueren, pero en el siguiente turno ya está. bueno, el siguiente mapa están vivos, pues sí, claramente es más fácil. Pero eso no tiene nada que ver con los waifus. Ajá, o sea, Si lo juegas en modo clásico, que tiene permadez, el juego está cabrón. Sí. Ajá, y tiene waifus aún así. Pues sí. Entonces, yo siento que la gente se queja nada más por quejarse. Pues ese es un montón de viejos. Porque, eh. Es que en mis tiempos no teníamos waifus y era mejor porque no sé. Porque era mejor cuando yo era niño. <laughs> es una cosa también de cuando yo era niño era el mejor. Es como lo que hemos hecho. Es que el mejor Zelda es el que juega cuando tenía 12 años. Uh -huh. Sí. ¿Qué quieres que te diga? No, Yo piche... siento que. Ahora, lo que sí pues es que te moleste lo de los waifus. Excuse me. Uh -huh. Excuse me. Excuse me. <laughs> ¿Cuándo es que el pinche Fire Emblem se volvió. Boom, cuando hizo boom realmente Y Nintendo dijo, ¿sabes qué? A partir de ahora vamos a hacer más Fire Emblems Depende de la región Aquí en Norteamérica, Aquí en el en mundo America, You know, the region that matters right now eh, supongo que fue ¿Así grande el Echoes? El Echoes no, el este... Awakening. El Awakening, porque los dos del Game Boy Advance Tenían su fanética de lo que quieras Pero no explotó Ajá ¿Ah? El del Wii. <laughs> o sea, obviamente hubo gente... Que, yo sí lo jugué y mucha gente vio la comunidad. Manda. Que tú y tus cuates lo hayan jugado no significa que millones de gente lo hayan jugado. Así hecho. es. El que volvió a poner en el mapa Fire Emblem definitivamente fue el Awakening. Y ahí, Chrome ya se volvió la cara. Sí. Entonces... No siento que sea un detrimento. Lo que sí puede ser es que no te guste lo de las waifus. Yo, yo te puedo decir que yo no tengo una wife ni nada de eso, ¿no? Mm. los hacía lo de los, 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 las, las parejas, porque salen misiones y es más de la historia. No, y aparte te sirve, o sea, uh -huh. es útil hacer eso para que tengas unidades en el futuro, bueno, que vienen del futuro, uh -huh. que pues, estén cabroncísimas. Sí, sí, que están muy cabronas. Pero <laughs> sí. eh, así como que diga, no, es que me interesa mucho, es una mecánica nada más. Uh -huh. Viejos. I don't like romance in my games. That's not real. <laughs> El romance no. es para los duendes. <laughs> gente vieja que nada más se queja. No, no, Les no. chiflan las gelatinas. Se chif a esa gente le chiflan las gelatinas, cabrón. <laughs> Otra pregunta más. ¿Les ha llegado a molestar la waifu visión en algún juego? Porque algunos sí se pasan. Pues es que, sí. o sea, sí. siento que si te vas a meter un JRPG que obviamente es como waifu galore, no te puedes quejar. Sí. sí es como. Es como ver Keijo Ajá. y decir, esto es por fanservice. Claramente lo es. No sí. se puede cagar eso porque el juego es... es está, hecho, está hecho, está construido alrededor de... Ella. Ajá, o sea, es fanservice con algo extra, ¿No? Sí. Sí. Eh, sí. Ahora bien, si es un juego que no esperabas que sucediera esto... Metal Gear Solid 5. Metal Gear Solid 5 así como... <laughs> puede el bra? No, deja de eso. Cuando estás en el helicóptero y está quiet contigo. Mm. No, <laughs> no, no. Sé si como... si quiet, ¿por qué te sentada? Dos segundos, ¿sí? carajo. Dos segundos, carajo. What? What do you want? A ver qué. Si está, si, si está como muy fuera de contexto, sí, si se siente cabrón. O sea. Your boobs, bueno. yes, they're nice. Piss it now. En el, en el pinche juego de sábado pasado, hay, hay waifu visión. Ajá. Pero. Es muy obvio por qué. O sea, es, es parte de las mecánicas de los pinches juegos de SAO, ¿no? Yo no lo hablo porque... parte del anime de SAO. Ajá, así no me interesa. Ajá. Pero bueno, pasa. Ajá, y lo sabes. O sea, no, no es como si no fuera algo que estuviera enfrente. Uh -huh. Sabes, si, sabes, sabes qué está pasando. Si es como muy de la nada, si es como este, ¿qué pedo? ¿Dónde salió esto? Uh -huh. Uh -huh. Porque el Tokyo Mirage. Sí. Ese es el propósito del juego. Ah, sí, sí. Conocer con... a la gente. Uh -huh. Entablar amistad. Yes. Bien. Bueno, esas son mis dudas. Aprovecho para felicitarlos por tanto entretenimiento que nos brindan. Saludos desde Mordor a Casinaloa. <laughs> Así es. Muchísimas gracias por tu pregunta, Luis. Nos escribe también Solisqual y Squally, dice: Hola, gordos e invitados. Existen varios fans del gordeo que se encuentran en la tarea de crear los mejores momentos del podcast en YouTube. Como a mí me encanta escucharlos. Siempre dejo en comentarios los que son para mi gusto los mejores momentos del podcast en audio para ayudar. Mi pregunta es la siguiente: ¿Ustedes observan aquellos videos recopilatorios? Si la respuesta es sí, ¿cuál es su pensamiento cuando miran esos momentos y, y recuerdan las pendejadas que decían? Sin más que hacer, sin más que hacer, preferencia, supongo. Saludos, Deferencia, <laughs> supongo. Eh, eh, pues yo he visto algunos, no he visto todos. Sí, decir, sí, veo, sí, veo así un, sí, de, es de es repente algo. veo así un video. Ah, al momento mejores momentos del podcast de los tres Gordos. Bueno, a ver. Ah. No me acordaba. Ajá. Sí, muchas veces no me acordaba de eso. Sí. Sí, más. cuando Ya llevamos 262. Bueno, con este 262 este. podcast. Sí, está nebuloso, banda, el pedo, ¿eh? No me acuerdo. No, aparte cosas. de cómo lo grabamos en la noche, después de reseñas o minis o Gordos juegan y todo. así como, uff, muchas veces Pero se no, aproximan sí. a la hora extraña. Sí. Entonces sí. <laughs> hemos visto y. A mí me parece divertido. Lo son. O sea, me sí, refiero sí, a que sí, me sí. parece divertido que la gente tome el esfuerzo de hacerlos. Sí. sí. Ajá. Pues, pues no, a mí me parece halagador. Sí, sí, sí. sí. Muchas es, muy gracias. Alagador. es muy halagador. Sí. Sí, que bueno. Eh, tan padres las, las recopilaciones, mandas a Tan padres que... las recopilaciones, nos vemos. Y pues sí, yo a veces sí, me vuelvo a reír así de, de las pendejadas que decimos. Está ¿Cómo? guay, como cuando no vas a Levo. Cuando no voy a Levo. Con no negociamos con terroristas. Esa gente no voy a ni suscribir, Bueno, pues suscríbete. Go ahead, bro. No puedo hacer nada. Adelante. Oh, no, no, stop. Come back. Sí, sí, básicamente es eso. Es bastante padre que ustedes se esfuercen y se esmeren a hacer ese tipo de proyectos. Banda, la gente que haga este tipo de videos. Y pues sí, es contenido que ustedes hacen de comunidad. Yo lo veo en el mismo calibre que fanart, básicamente. Uh -huh. O sea, pues, está padre. Sí, y bueno, gracias. Y pues sí, sí creo gracias. que es una respuesta fácil, es una pregunta fácil de contestar. Sí, la verdad, sí. <laughs> pero bueno, muchísimas gracias, Banda, por mandarnos sus preguntas. Esas fueron todas las que seleccionamos en esta ocasión. Estamos algo cansados, entonces seleccionamos un poquito menos en esta ocasión, pero. Vienen, vienen épocas duras, banda. Sí. Vienen épocas muy pesadas. Winter eh, is coming. Winter, is, winter is, coming. is coming. Entonces, pues muchas gracias por haber eh, participado en el podcast de esta ah, semana. Alguien preguntó un, en un Steam: mm. ¿ya podemos usar el hashtag eh, 3 gb ya pueden usarlo, banda. Ya pueden usarlo, banda. Yeah. Eh, recuerden, va a haber información de lo del E3 en esta semana, así que estén atentos a la página y en nuestras redes sociales si es que quieren pasarse l E3 con nosotros, estar viendo las, las conferencias con nosotros en vivo, banda, a través de Twitch. Recuerden, va a ser a través de Twitch en nuestro canal, que es Tres Gordos B. Por favor, eh, si les interesa saber qué onda, váyanos siguiendo, denle follow a nuestro canal para que se enteren cuando iniciamos transmisiones, banda. Pero bueno, eso ya todo con respecto a la sesión de comunidad. Vámonos a despedidas. Ok, banda, ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos manda la banda Adriana. Raúl López y Callos dice: ¿Qué tal, gordos? Nuevamente, otros regalos para la banda, como agradecimiento a la banda de ser tan piolas Los juegos son para Steam y es Sigurat y Windward. Nice. No había podido mandar algún regalo porque se me llegaba a olvidar por hashtag final de semestre. Uh. Un saludo a la banda y muchas gracias por su contenido. Me ayudan a no estresarme tanto en el semestre. Bueno, con el semestre más bien. Mm. Un saludo y que el gordeo sea eterno. Pues muchas gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias. ¿Qué más, Rafa? Christopher Palacios nos manda... ¿Qué onda, gordos? Les dejo un pase de 48 horas de Crunchyroll. Cool. Bueno, yo me despido y ahora me voy a molestar uh, a Crunchyroll por tuitear... Eh, por Twitter. Por, por Twitter, perdón, por no tener licencia para Sakura Quest en Latinoamérica. Sí, yo, no, bro. Oh. De los... Sé que no se arreglará nada, pero sirve para desahogarme. ¡Ey! Ey igual sabes? llega lo que sigue de PA Works seguramente quizás Sakura sí. Quest será el sacrificio No, a lo mejor llega un año después. Ya tenemos Sakura Quest, ¿qué es que pasa eso? ¿Por qué? Porque lo pidieron. Picha Mucho stupid Está. motherfuckers. ¿Qué? O sea, como Traj trajimos pinche segunda temporada de Attack on Titan, pero no podemos poner Sakura Quest. Es que se acabaron el presupuesto o sea, con sacaron, Attack on Titan. Se sí, acabaron el pinche dinero ahí. Y <laughs> güey. Estoy seguro Que cada episodio que pasa de Berserk, It looks worst <laughs> Ah, yo que estoy viendo la de Tsukika ah, sí, sí. Kirei No mames, el último capítulo se ve horrible Se ve horrible, así como Calidad La perdimos <risa> <risa> Calidad <risa> Se ve horrible, así como No, pues sí sabe, Es un mal inicio cuando hay un capítulo recopilatorio Sí, cuando llega a un punto cinco no, no, completo. no, no, no. O sea, el de Berserk está peor porque ni siquiera es un punto cinco, es un episodio de la temporada. Ah, no. Oh, o sea, sí. es así como, no, es que ya, güey, la armadura y se va a poner chido el pedo. El siguiente episodio va a ser recopilatorio, gracias. Así como, no. me ¿no supone man? que es 3D sí, para que sea fácil? Sí. Y doesn't look that good, man. No, sé, no, man. Man. no mames, Esta animación es, está de la verga. ¿Me, puede, ¿Me quieres decir que no me puedes dar una animación de la verga a tiempo? <risa> <risa> porque, bueno, <laughs> su quiere. Sí, estaba bonita estaba bonita y esta se notó así como Wow, esta está fea sí. Sí. yo no voy a merecer porque está de las nalgas la sí, no, 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 puedo. Si está, no puedo no eh, puedo no me puedo imaginar cómo está ahora Hasta así <laughs> vamos a pelear tengo ¡Ah! tengo una expresión facial y no puedo mover la boca <laughs> No, ah. es que sí nos manda, ¿viste el, de, nos mandaron un tweet de eso, así, de, de los de los Simpson. Díganme, sí. les voy a mostrar la animación que tengo de Bersay. <laughs> está despedido, <laughs> y con razón. <risa> <risa> Ay, este anime es una mierda. Sí. No, mi historia no. El anime. Sí, ¿sí? no, la animación está culeramente. Uh -huh. Culeramente, hecha. Muy bien, ¿qué más? Este Mike no yo yo Ángel ah, Palacios dice espero que los ah, regalos sean cierto. por aquí, pues si sí, lo son. Ya que desde hace un año he estado huyendo de unos entes que me han atormentado por la maldición que he estado al, que he desatado al no regalar nada en mi cumpleaños. Ya es una maldición, o es sea, una, estás la en la el cagadero. Ya, ya no son güeyes contratados, ya, ya estás en el cagadero y de repente Ay, güey. <laughs> <laughs> You, you know <laughs> uh -uh. No, lo peor es que nada más va y viene. O sea, es así como... ¡Ay, qué fue Y yo, 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 el celular ahí mismo Ahí mismo ¡Pases para el y como este acaba de pasar su cumpleaños el 31 de mayo he decidido regalar la piolísimamente piola la película de Mad Max Fury Road. Nah, eh, ya no van a picarte la. A ver si logro librarme de la pesadilla y las visiones de un futuro sin piernas enloquecido por siempre estar huyendo. Espero algo. <laughs> es ver alguien disfruta la película. Espero pronto unirme a Patreon o ya de perdiz comprar una playera en la tienda. Ah, muchísimas gracias. Muchas gracias, sí. Desde Veracruz, los separó. <laughs> los saludo y que viva el gordeo por siempre. La película Muchas es por gracias. Flickster. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias. ¿Qué más, Rafa? Tenemos también el, el regalo de Mike Hernández que nos dice: ¿Qué pedo gordosa que les dejo unos pases premium de 24 horas para Crunchyroll. Saludos 48, desde... ¿no? ¿Eh? Sí, son de 48. Generalmente son. No, 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 nunca he visto de 24. Bueno, pues se ponen al corriente. ¡Bucheria! Yo creo que es de 24. Sí. De 48, ¿no? Perdón, sí, de 48. <risa> <risa> lo que acabamos de decir. ¿No era. <laughs> ¿Cómo se siente, Adrián? ¿Cómo se siente? Eh. Yo lo sé, Adrián. <laughs> Saludos desde la axila de México. <laughs> ¿La axila de México? ¿También... ¿Tú ¿Eres vecino del Kid? Mhm, mhm. Cada uno vive en un pelo diferente. <laughs> Está bien. Eh, bueno, Edgar Francisco Zúñiga Delgado dice: Hola, gorditos, os traigo regalos para la banda. Adjunto a este correo, envío 10 códigos para conseguir a Licanrock. ¿Licanrock? ¿Licanrock? No sé, bueno, de nivel 50 en el Pokémon Sol y Luna. Pa, del New Nintendo 3DS O sea, del 3DS uh -huh. Deben ser canjeados hasta el 5 de junio ¿Cuándo es 5 de junio? Hoy ¿qué día mm, es Hoy es 3, 4 o sea, lunes, o sea, ¿lunes? Quien está escuchando este podcast tiene que cambiarlos ahora sí. <laughs> No, es que tengo que sacarlos no, Si, sí, hay que sacar el lunes el regalo, yo creo que hay el lunes. Hasta el lunes Yo creo que lo saco el domingo Pues si sí se puede Bueno, no importa son 10 códigos Sí, son bastantes sí, los que, los que no, no se desperdicen. Para re, eh, reclamarlos dentro del juego, se debe ir a elegir regalo misterioso en el menú de inicio, seleccionar y recibir regalos. Supongo que saben cómo <laughs> cambiar. Sí, exactamente. Y si no saben, pues... internet. Mm. Por otro lado, sí. quisiera comentar que por el momento no tengo dinero para ayudarles en Twitch o Patreon. Pero sí puedo, sí puedo enviarles a cada gordito el mejor café colombiano. Que por supuesto es el que siembran en mi finca. Espero puedan decirme cómo podría enviarles esto. Muchas gracias por su contenido de calidad y, entreteni y entretenido. Un abrazo. No te preocupes por lo de Twitch o Patreon, no es, no es obligatorio, no hay necesidad. No, no hay necesidad no, 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 no si no tienen posibilidades, eso. no se apuren, no hay ninguna obligación de nada. Ya uh -huh. saben, banda, que eh, eso está ahí nada más para la gente que pueda, quiera, eh, ah, tenga los medios. El apartado postal. Sería con el apartado postal, banda, pero no hemos abierto el apartado postal. entonces porque somos unos tetos. Luego. <risa> <risa> por el, por sí. el sentimiento. Quizás sí, yo no tome café, pero conozco mucha gente que le encantaría. Entonces... Eh, y no, nada más es Rafa sí, yo, no, yo no tomo café tampoco, puro West Así es No, yo café, por favor yo me despierto Y ya me voy a trabajar. No, yo me despierto y Me despierto, lloro un rato y luego me Muy bien, pues eso fue, sería todo Muchísimas gracias Banda por todos sus regalos Les agradecemos infinitamente por las cosas que contribuyen con la comunidad Ya no eh, Recomendaciones. No hemos visto Wonder Woman, manda. No, no la no, no hemos visto. No, 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 no Salió hemos apenas visto. el viernes. Hablan muy yo bien no, de ella, pero quién sabe. No he tenido tiempo. No vi, no vi Alien. No vi Guardianes. Yo sí, Guardianes, está vergas. I'm Mary Poppins, y'all. <laughs> Salud. No, 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 no he visto nada de eso. <laughs> Espero que me dé tiempo para ver eh, La Mujer Maravilla. Pero. Debido a no, e no 3 y todo sí. eso, siento que no va a dar tiempo. No. <laughs> no, sorry, no, no, no. Mm. Si tenemos tiempo, nos vamos el sábado que entra, güey. Puede ser. En la noche. Nos llevamos al kit, güey. Nos sacamos a pasear, güey. <laughs> Ponte bonito. Le, le ponemos acá su correa <laughs> de los niños, ¿Ven? así. Ven, qué? Su tirante para que no se pierda. Sí, claro, <laughs> sí. Si no se pierde, no va a llegar a su casa. Sí. Y, y nos, nos van a regañar. Se nos Este. Tengo una mala noticia. Se me perdió. ¿Qué? Es? No, no, volteé para allá porque le iba a comprar un, un helado. ¿Jason? ¿Jason? jason ¿Jason? 4 uh, ¿Recomendamos algo? No van a ver a CERC. Una no, recomendación, no vean Mercer. No vean Mercer. Porque se está degenerando más. La gente que está en Estados Unidos ve a Sakura Quest. Es que berserker. La foto que pusiste, la cara que puso. <laughs> es, una, es como una bestia. No sé. no, creo que es un nope de algo, güey. Está horrible. Chicos, así como, <laughs> Tengo una mano en el trasero que me está moviendo. Yeah, pues no tengo nada yo no, no he visto muchas cosas no. en esta ocasión mm -mm. no no iba a ver blame o blame en Netflix pero no lo hice bueno vi, vimos ahora en la tarde el stand up de Dave Chappelle en Netflix ah, sí está bueno está bueno no está no es lo mejor de Dave Chappelle pero está pero está bien tiene una broma muy larga tiene que así como larga. regresa así como hasta el final ay güey la <laughs> mantuvo sí entonces estuvo estuvo bien es el de cuando dos. regresó, se supone. Sí, hizo sí. dos especiales en Netflix. De hecho, nada más vimos el primero. Hay dos especiales en Netflix. El primero está bueno. El sí, primero está bien. Que es cuando empieza diciendo que. este que... Dice, ¿no? Que, que Dave Chappelle este, se va en medio de, de abucheos en, Pe sí, en es Pittsburgh. Ese, ese, sí, en, en Detroit. Es, sí, en Detroit. Es, sí, en Detroit. De, sí, sí. Dave Chappelle, borracho en un escenario de, borracho de Detroit. Borracho en un escenario de Detroit, se va de, 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 de su presentación. Mintieron. No me fui de la presentación, no, 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 o sea, mintieron. No, no estaba, estaba borracho. borracho sí, estaba estaba, sí, no estaba borracho, estaba drogado. <laughs> y no me fui. Incluso me fue de la verga, uh. pero no me fui. Sí. Entonces, pues sí, están padres. Sí, sí lo que en Checa está bueno el, el. Por lo menos el primero está bastante bien. Pues creo que sería todo, banda. Eh, recuerden que tenemos Facebook, nos pueden encontrar en Tres Gordos Bastardos o Tres Gordos B. También síganos en Twitter, nuestra cuenta principal es viví. Ahí es donde se colocan todos los regalos que ustedes nos mandan en el podcast para que alguno de ustedes se lo lleve. Eh, perdón. Muchas gracias a toda la banda que se ha suscrito a través de iTunes o a través de iBox a la versión en audio de este episodio. También, si les interesa a la gente en Android, eh, hay una aplicación que es, de hecho, es la aplicación del servidor donde nosotros hosteamos nuestro podcast, que es Podbean. Pod POD Bean, B E A N Podvin. Ajá, así se llama la aplicación. La pueden bajar y ahí nos pueden encontrar también. Y pueden descargar el, el podcast cada semana. Uh, el La versión en audio, obviamente. Eh, muchísimas gracias a toda la gente que nos apoya a través de Patreon. Muchísimas gracias a toda la gente que está suscrita a nuestro canal de Twitch. Muchísimas gracias a la gente que nos dona a través de Twitch directamente o a la gente que compra producción en la tienda. Muy probablemente esta semana ya rebaste eh, eh, rebastezcamos Reabastezcamos, perdón, varios este modelos y tamaños de playeras que ahorita no están disponibles. Creo que también ya, ya vienen las de me despidieron por culpa de los gordos otra vez. Uh. Entonces a la gente que estaba interesada en comprar uh. ese modelo en particular. Muy probablemente esta semana ya haya disponible, Entonces, esperemos. ¿Va a haber anuncio en Twitter? Se va a anunciar cuando ya haya de nueva cuenta Stock en la tienda. Entonces estén atentos, banda, si es que les llamó la atención un producto de la tienda de los que tenemos que Reabastecer Y pues lo sea todo. Así es. Tenemos Twitters personales: Chi el Rafa, Adrián, Chovies, Chovy Gris, Sinética, Sam bajo DG y SR Destructo. Recuerden mandar la próxima semana es 3 Sábado. Sábado, domingo, lunes, martes y el martes también bueno sí que también en la semana pero bueno conferencias así es entonces va a haber mucha info mucho no va desmadre a podcast no va a haber podcast y dudo que haya streams esa semana yo también lo dudo mucho vamos a estar fumigados sí. sí entonces aunque bueno podemos dar la sorpresa así como bueno hacer un stream igual hay viernes de Overwatch maybe sí. <laughs> no sé pero ya veremos no creo que haya ni siquiera viernes de Overwatch esta semana eh, ahí sí depende también de si yo ya tengo internet para ese momento entonces sí eh, banda Muchísimas gracias por todo. Les agradecemos habernos escuchado por otro episodio más o si nos están viendo a través de YouTube, también muchísimas gracias. Y pues nos vemos en el 3. Chido banda, nosotros nos vamos. Chido. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon. Muchas gracias banda. De igual forma, no dejen de visitar la tienda oficial de los Tres Gordos Bastardos y así apoyar el gordeo sin dejar de lucir como todo un campeón. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos nuestros Patreons del mes de junio, entre los cuales se encuentran Bry, Von Kaiser, Alex Alderete, Juan M. Anaya R. y Emanuel Ordóñez. Nos vemos a la próxima.